en busca de los dioses perdidos, las momias de Nazca. A través de la historia conocida, la arqueología ha realizado extraordinarios descubrimientos relacionados a antiguas civilizaciones que habitaron la Tierra. Extraordinarias construcciones, pinturas rupestres y grabados en piedra que nos obligan a cuestionar la percepción que tenemos sobre nuestro pasado. Construcciones en piedra de hace miles de años que igualan o superan nuestras capacidades más modernas de edificación. Ruinas de hace miles de años que encierran misterios inexplicables de ingeniería y arquitectura. Conocimientos astronómicos que solo hemos podido comprender con el desarrollo de equipos computarizados y la tecnología espacial. Relatos en textos antiguos como la Biblia que nos hablan de encuentros con seres divinos e incluso de viajes de algunos elegidos al espacio exterior. Historias extraordinarias que nos hablan de dioses que bajaron desde las estrellas a convivir con los seres humanos. Historias que aún pasan de boca en boca entre los antiguos habitantes de algunas regiones del mundo, como en el desierto de Nazca, en Perú. El desierto de Nazca tiene grabadas en sus tierras arenosas extraordinarias figuras de cientos de metros de extensión que fueron diseñadas para ser observadas desde el cielo, donde regresaron los antiguos dioses. Una historia que permanece en el misterio y que sugiere la posibilidad de que la Tierra haya sido visitada por seres venidos de otros lugares del cosmos. En busca de los dioses perdidos es una investigación que nos llevará desde las montañas de Cusco hasta el desierto de Nazca en Perú. Una investigación de antiguas momias que podrían revelar una nueva historia y descubrir los extraordinarios misterios que nos han acompañado por milenios. En busca de los dioses perdidos, pretende encontrar a esos personajes que se convirtieron en dioses y dejaron su huella en las antiguas ciudades y el conocimiento astronómico, y que un día desaparecieron para siempre. O quizás no desaparecieron. Murieron y están sepultados en tumbas sagradas en algunos lugares del mundo. Aquí iniciamos nuestra búsqueda. Un equipo conformado por científicos y periodistas de cuatro países distintos se dirigió hacia Perú para tratar de determinar la autenticidad del descubrimiento de cuerpos momificados, cuyas características, se aseguraba, no eran similares a las de los seres humanos. De acuerdo a la información, se habrían realizado análisis preliminares de cuerpos de dos tamaños distintos, de 30 y 60 centímetros respectivamente. También se aseguraba que existía un cuerpo más, que no había sido aún estudiado, de más de un metro con 60 centímetros. Las imágenes muestran seres tridáctilos, es decir, que tienen tres dedos, que, de confirmarse su origen orgánico, se trataría de un descubrimiento único. Hasta el momento no existen síndromes o malformaciones humanas de personas que presenten solo tres dedos. Existen diversas anomalías, pero ninguna con esas características. Estos seres habrían sido encontrados momificados y en un sarcófago, es decir, que muy posiblemente habrían convivido con seres humanos en la antigüedad. Podríamos estar ante una de las noticias más importantes. Podría tratarse de una nueva especie o de seres que llegaron desde otro lugar a la Tierra. O podríamos estar ante un elaborado fraude cuya única intención sería engañarnos. Tendríamos entonces que realizar una investigación minuciosa para determinar la autenticidad de las evidencias que teníamos ante nosotros. Así viajamos a Perú. Un pueblo hermano. Ya estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México a punto de partir, de viajar hasta Perú para encontrar estos especímenes de seres cuyas características en principio y gracias a las fotografías y videos que hemos recibido no tienen apariencia humana. Esta va a ser una gran oportunidad de llevar a científicos, a biólogos, a científicos forenses, a periodistas y personas que están pues realmente capacitadas para determinar la autenticidad de este caso, ya que de demostrarse, pues esto tiene implicaciones históricas que son realmente muy relevantes. Vamos entonces a buscar las momias
de características no humanas en el Perú. El caso fue presentado a principios de año. Estamos en contacto con los personajes implicados en este hallazgo y vamos a tratar de poder llegar en la investigación a saber la autenticidad de estas piezas y esperemos que en esta ocasión podamos llegar en realidad a un elemento físico como son estos cuerpos que están, que existen y poder entonces presentarlos a la ciencia para que se pueda ampliar el análisis y de ser así estaríamos ante un hallazgo verdaderamente extraordinario que puede cambiar la historia de la humanidad. Las fotografías ya las vi, me parecen bastante interesantes, son aspectos muy similares a una anatomía humana, pero que al mismo tiempo marcan grandes diferencias y entonces sí requieren de un análisis totalmente independiente y 100% certero de lo que se va a hacer. Llaman mucho la atención, llaman mucho el análisis y el criterio, animan y alimentan la curiosidad científica. Primero vamos a tratar de encontrar tejido orgánico, después del tejido orgánico, su similitud con el cuerpo humano de forma biológica y por último la similitud de forma antropológica. Tomando estas tres consideraciones de la ciencia, hacer un reporte forense siempre y cuando resulten con características biológicas y antropológicas susceptibles de análisis y de interpretación. Viajamos desde la Ciudad de México hasta Lima y desde Boulder en los Estados Unidos viajaría un equipo de la televisión de ese país. En el aeropuerto de Lima nos encontramos con Jay Wedner, quien iba al frente del equipo de la cadena de televisión Gaia, la cual participaría junto al equipo de Tercer Milenio de México en la investigación de las momias de Nazca. ¿Qué es lo que has visto y qué piensas de lo que has visto? Solo he visto las fotografías y los rayos X. Quedé muy impresionado. Creo que es uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad. ¿Tú viniste hasta Perú para descubrirlo? Eso hice. He tratado de encontrar las pruebas por 35 años y de alguna manera creo que este es el final de mi viaje. ¿Gaia TV está interesado en esto? Muy interesados en esto. Estamos tratando de hacer revelaciones de lo que tiene oculto el gobierno de los Estados Unidos. Toda la tecnología, todo el conocimiento, toda la evidencia. Trato de hacerlo. Lo más importante en mi trabajo es hacer revelaciones. Tres países distintos están analizando las pruebas y con eso se podrá demostrar, o tal vez no. Entre los tres triangularán las pruebas y así todo el mundo estará de acuerdo en lo que son. Así podremos hacer público si lo son o no. ¿Esto se está investigando de la manera en que debe de ser, Jay? Científicamente. Es por eso que quería ser parte de esta expedición, porque lo estás haciendo correctamente. También nos acompañó el periodista de Perú, Joyce Mantilla, quien reportaría los resultados de la expedición a tierras peruanas, al público de su país. Desde cualquier punto de vista, como periodista te digo que sería verdaderamente uno de los casos más importantes, porque ni siquiera las historias que se han creado sobre Roswell o cualquier otro antecedente se pueden asemejar a tener evidencia física real que se puede evaluar, que se puede cortar, que se puede analizar. Si se puede sacar el ADN y determinar la antigüedad de estas piezas, se va a poder recién a partir de ahí sacar algunas conclusiones. Todo lo que hay hasta este momento son evidencias, suposiciones, pero hay que confrontarlos. Si se confirman, como muchos esperamos que así sea, sería verdaderamente algo revolucionario. Nos dirigimos entonces hacia Cusco, una ciudad antigua, enigmática, construida sobre los antiguos restos de la ciudad inca conocida como Cusco, una ciudad que a su vez fue edificada sobre antiguos restos que, de acuerdo a los propios incas, ya estaba ahí cuando ellos llegaron unos 400 años antes de Cristo. La manera en que las grandes piedras, algunas de más de 100 toneladas de peso, fueron unidas unas con otras, es una técnica hasta hoy desconocida, extraordinaria. Esta piedra, conocida como la piedra de los 12 ángulos,
porque si las contamos son 12 caras distintas. Es un extraordinario ejemplo de la tecnología que se utilizaba aquí por los habitantes del Cusco. Una tecnología desconocida hasta nuestros días. Realmente no sabemos cómo lo hicieron, cómo pudieron ensamblar estas piedras con tal precisión. Aquí ni siquiera cabe una hoja de papel. De tal manera que pues es un extraordinario ejemplo. Todas estas piedras que se encuentran aquí pues son parte de un antiguo monumento que había en este sitio y que pues después de la conquista se construyó sobre de ellos, pero ahora han sido rescatadas y las personas vienen hasta este lugar, se toman fotografías, y es un lugar muy conocido aquí en Cusco y un extraordinario ejemplo de una tecnología que desconocemos. La milenaria ciudad de Sacsayhuamán, de 3.093 hectáreas de extensión, ubicada en la cordillera de los Andes, en Cusco, Perú, cuyos muros fueron construidos con miles de bloques ciclópeos de granito de 8.5 metros por lado y un peso de más de 100 toneladas cada uno, fijados y sellados al alto calor, muestra su verdadera edad a través de la disposición astronómica de sus construcciones, evidenciando un lenguaje matemático antiquísimo empleado por la humanidad cósmica de hace más de 30.000 años. Particularmente, la ubicación de las construcciones de Sacsayhuamán, los ángulos del zigzagueo de sus muros, el trazo de sus principales avenidas y sus monumentos determinan las dimensiones astronómicas a escala reducida de fenómenos como alineaciones planetarias en el sistema solar, alineaciones de la Luna, el Sol y nuestro planeta. La trayectoria de las estrellas de la constelación de Tauro, como las Pléyades, la Cruz del Sur y la eterna dependencia astronómica de la Tierra con Venus y Marte, sus hermanos más cercanos. Los vestigios de Sacsayhuamán que se han planteado como murallas no son tales, ya que los portales, contramuros y muros divisorios adheridos al gran muro perimetral son evidencia arquitectónica de que las murallas son en realidad las paredes de un templo gigantesco que pudo haber albergado a 10.000 personas con estatura promedio de 1,80 metros, como las personas actuales, en cada ceremonia o reunión que se celebraba dentro de él. Se teoriza que la verdadera altura del Templo del Sol de Sacsayhuamán fue de más de 22 metros. Entonces, ¿qué tipo de seres se albergaban en este templo de tales dimensiones? Las piedras que conforman hoy estas paredes solo están ahí debido a que su extraordinario peso impidió su desplazamiento en el año 400 a.C., cuando el gran Templo del Sol fue desmantelado para construir la ciudad con forma de puma de Cusco. El imperio de Cusco se sabe hoy como una ciudad con la forma de un felino recostado sobre sus patas, es decir, en posición sedente, cuya cabeza está definida por la ciudad de Sacsayhuamán. Simbólicamente, ¿es esta ciudad donde se guarda la memoria ancestral de sus creadores? Se dice que Sacsayhuamán es tan antigua que su construcción sirvió de inspiración para crear la fortaleza inaccesible de Machu Picchu. Esto, basado en estudios de radiocarbono que identifican a Sacsayhuamán como la ciudad más antigua del Tahuantinsuyo, que posee desechos orgánicos con una edad superior a los 12.000 años. Ahí, en Sacsayhuamán, pudimos encontrarnos con Thierry Yamin, el director de la organización no gubernamental INCARI, que ha venido desarrollando el protocolo científico en torno al extraordinario hallazgo realizado en el desierto de Nazca. Desde varios años recibimos al Instituto INCARI habitantes de Cusco, peruanos que vienen a consultarnos porque han encontrado cerámicas o han localizado tal o tal sitio algún lugar en Cusco o en Perú. Y nos preguntan para tener un diagnóstico, un análisis. Y en general le mandamos al Ministerio de Cultura. Y bueno, fue el caso de estas personas que
en octubre del 2016 han venido a tocar a la puerta del Instituto Incari con una historia increíble y con unos objetos aún más increíbles. Han venido con pequeña momia o cuerpos supuestamente momificados, una cabeza muy extraña y unos días más tarde con una mano igualmente muy problemática, vamos a decir. Y hemos empezado a estudiarla y a título personal he pensado que era real y que teniendo en la mano este tipo de objeto, a título personal, insisto, no tenía el derecho de guardar esta información para mí. Así que hemos empezado a difundir un poco esta información a través de la web y al mismo tiempo a investigar para saber más de esta historia y primero si se trataba de un fraude. Y hasta la fecha no hemos encontrado este fraude. Yo siempre me hago el abogado del diablo para buscar la falla y no, hasta la fecha no hemos encontrado esta falla. Thierry Jamil nos habló de Mario, un seudónimo de un huaquero, una persona que se dedica a extraer tesoros prehispánicos, los cuales abundan en Perú. ¿Quién es Mario? Mario es la persona que se dedica a la búsqueda al tráfico, hablamos franco, tráficos de objetos precolombinos. También es guía turística en Perú y él ha encontrado el sitio buscando tumbas incaicas o nazcas para sacar material arqueológico y para vender afuera del Perú. Y desde entonces, a fines del año del 2015, ha encontrado una tumba nazca, creo, que ha vaciado. Y al fondo de esta tumba han visto unos muros con una puerta. Y entonces pensaba él y sus tres compañeros que estaban atrás de una tumba rica. Han tratado la técnica para abrirla y después de muchos esfuerzos, como nos ha explicado, han abierto la puerta y se encontraron con escaleras. Han bajado estas escaleras y han encontrado un contexto ceremonial con dos momias incas. Precisa Mario Incas, una chica de 11 años más o menos, que estaba momificada en un estado de momificación perfecto, dice, con joyas en los cabellos, ropas de la nobleza inca, y otra momia de un hombre de 30 años más o menos, con pequeños bigotes y pequeñas barbas, y un material de ofrenda. Y entonces él pensaba que se trataba de un tesoro inca escondido. Y empezaron a investigar el sitio y han encontrado un primer sarcófago. Han tratado de abrirlo, fue un poco difícil. Y cuando han visto lo que contenía este primer sarcófago, han entendido que no se trataba de algo de precolombina, que pertenecía a una cultura conocida como los incas, nazcas, etc. Y se asustó, dice. Y durante varios meses no ha tocado el sitio y ni siquiera no sabía qué hacer de estos objetos. Hasta que su amigo Paul le explica que no era de este mundo, sino de afuera. Y empezó esta historia. Uno o dos meses después, este Paul se puso en contacto con el Instituto Incari. Y bueno, creo que fue el inicio de esta historia. Y ahora, últimamente, Mario creo que ha entendido la trascendencia del asunto y apoya al Instituto Incari para hacer conocer esta historia que parece de una película. Yo
cada día me levanto pensando en mí mismo, que es una historia increíble y que no puede ser posible, pero en realidad sí. Tenemos todos los elementos objetivos que muestran que se está pasando algo en Perú. Confía mucho en nosotros, porque él ciegamente dice, yo voy a entregarle más cosas para que ustedes lo puedan tener mientras se pueda conseguir un comprador. De lo contrario, si dentro de un plazo más o menos un mes así no se consiga, yo sé que él por el dinero va a venderlo a otro. A la gente que le diga, yo te doy esto, se lo va a entregar. Podemos perder todo este tesoro, que yo lo veo que es un tesoro para la humanidad, para el país y para el mundo, se va a perder. Nosotros no queremos que esto se pierda, queremos mantener, como lo ha dicho Thierry, dar a conocer al país, hacer una presentación y entregar, si es posible, al gobierno, al país, para que puedan cuidarlo y se pueda hacer de repente tipo museo para que la gente pueda ver la realidad. Estos cuerpos, por lo menos el material que nosotros tuvimos la oportunidad de recuperar, primero vamos a estudiarlos y en un segundo tiempo vamos a entregar todo al Patrimonio Nacional Peruano. Pensamos que es un material tan importante, si es real, que no puede pertenecer a un particular o a una institución privada como la ONG Incari. Eso pertenece al Patrimonio Nacional y al Patrimonio de la UNESCO, si otra vez digo, si es real. Es una herencia de la humanidad, quizás es un mensaje de una civilización o de un pueblo antiguo, quizás alienígena por nuestra civilización y por nuestra época, porque yo no creo en las coincidencias. Creo que si el hallazgo llega a este momento, es por algo. ¿La parte legal de este hallazgo? Cuando nos enteramos de este material y del hecho que lo hicieron huaqueros al Instituto Incari, nos hemos asustado. Así que hemos alertado a principios del mes de enero el ministro de Cultura. Y el ministro de Cultura ha derivado el asunto a la Dirección de Concentrada de Cultura de Ica y Nazca. Así que las autoridades peruanas saben todo de este asunto. Y al respecto del material que hemos recuperado, hay dos posibilidades. Son fraude, así que serán considerados con material artesanal. Así que no pueden denunciarnos como por complicidad de huaquería, etc. Segunda hipótesis, son material auténticos, pero en ese caso vienen de afuera, son alienígenas. Y no existe ningún texto de ley o de reglamento en el Ministerio de Cultura que dice que el material alienígena pertenece al patrimonio cultural. Es lo que nos han explicado los arqueólogos mismos de Nazca. Para mí, este material pertenece al patrimonio cultural y al patrimonio mundial. Y a nombre de este patrimonio hay que hacer todo para salvarlo, evitar que desaparezcan en colecciones privadas. ¿Qué podría suceder? Lo que puede suceder ahora es que desaparezca este patrimonio que millonarios del mundo ofrecen a Mario millones para recuperar todo, y es un material que va a desaparecer, que vamos a perder por completo, que el Estado peruano va a perder por completo. Y el Instituto Incari desde meses luchamos para hacer todo para recuperar este material y para ofrecerlo al patrimonio de la nación. Thierry Yamín envió una carta al doctor Jorge Nieto Montesinos, director del Ministerio de Cultura, el 11 de enero de 2017, para denunciar el hallazgo de estos cuerpos y urgir la participación del Ministerio de Cultura en este hallazgo. Y hasta hoy no ha recibido respuesta. Este es el texto de la carta, que por su importancia se lo presentamos íntegramente.
Señor Dr. Jorge Nieto Montesinos, ministro de Cultura. Cusco, 11 de enero del 2017. Asunto: importante hallazgo arqueológico realizado en el desierto del sur de Perú. De mi mayor consideración, previo un cordial saludo, me dirijo a usted para llamar su atención al respecto de un muy importante hallazgo arqueológico realizado por unos habitantes de la zona de Tacna Nazca a principios del año del 2016 en el desierto del sur del Perú. Hace unas semanas, varias personas de dicha zona vinieron al Instituto Incari Cusco con varios artefactos biológicos momificados con motivo de obtener nuestra opinión técnica con relación a estos objetos. Estas personas nos contaron una historia apenas creíble. Encontraron un sitio subterráneo en el desierto donde descubrieron varios sarcófagos de piedra. Dichos sarcófagos contenían una veintena de cuerpos humanoides en buen estado de conservación, acompañado de una multitud de objetos de piedra y metal, así que de órganos de varios tipos, tales como cerebros, corazones, órganos no identificados, manos de tres dedos con implantes metálicos, cabezas momificadas, etc. Tuvimos la oportunidad de examinar una de estas reliquias con varios arqueólogos, biólogos, médicos y anatomistas peruanos y extranjeros, y no hemos detectado un fraude. Todo este material parece 100% auténtico. Señor ministro de Cultura, nos ponemos en contacto con usted debido a la naturaleza altamente importante de este descubrimiento, y quisiéramos saber si el gobierno ya está enterado de este asunto, posiblemente de trascendencia histórica. De igual manera, quisiéramos saber si estas personas ya se han acercado del Minku, tal como le habíamos aconsejado desde hace varias semanas. Le estaríamos muy agradecidos, si era posible al Ministerio de Cultura, de darnos unas informaciones al respecto de dicho asunto que nos preocupa mucho. Quedándonos en la espera de su respuesta, y sin otro particular, aprovecho de la oportunidad para reiterarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal. Muy respetuosamente, Thierry Yamín. En la carta que Thierry Yamín envió al doctor Jorge Nietos Montesinos, director del Ministerio de Cultura de Perú, resulta evidente la importancia y trascendencia de este hallazgo, además de que le solicita su opinión y participación. Thierry Yamín no ha recibido respuesta hasta este momento. Es muy importante destacar que el Instituto Incari y Thierry Yamín han actuado correctamente y dentro de la ley del Perú. La falta de acción de las autoridades se debe muy probablemente ante la falta de experiencia en un caso de estas características. Después de un corte continuaremos presentando En busca de los dioses perdidos, las momias de Nazca. Nos dirigimos entonces hacia el Instituto Incari para poder realizar las primeras investigaciones de estos cuerpos, acompañados por los doctores José de Jesús Salce, médico forense, el doctor Edson Salazar, radiólogo y médico internista, y el biólogo José de la Cruz Ríos. En el Instituto Incari, los científicos iniciaron sus observaciones en torno a algunos de los cuerpos que el huaquero Mario había permitido analizar. La primera sorpresa fue un cuerpo de unos 30 centímetros, que sin embargo parecía haber sido construido artificialmente. Es decir, no aparentaba ser un cuerpo orgánico. De repente esto ha sido homenaje a algún antepasado o algún ser que han tenido contacto directo, porque no vemos, en la parte funcional no le podemos ver si es que ha podido caminar o no. Y en la parte biomecánica, en la distribución de fuerzas, tampoco podemos decir si ha podido caminar. Entonces es un poco complicado porque no cuenta con articulaciones.
Pero si lo han hecho hace 1,000 o 2,000 años, ¿cuál es el sentido o la concepción cosmogónica de este pueblo? La relación directa que ellos han podido tener con los seres. Ah, y en eso... homenaje a ellos, puede ser que están haciendo un culto religioso, sí. Y con las características, con la fisionomía, como se muestra, ¿no? Muchas gracias. Eso sí. Porque basta que el ADN sea lo que sea. Pasémonos primero en el carbono 14. Es decir, que estos cuerpos, a pesar de no representar cuerpos orgánicos, habrían sido encontrados dentro de sarcófagos muy cerca de los cuerpos de mayor tamaño. En las radiografías de estos seres pequeños se puede observar un esqueleto. Sin embargo, también se puede apreciar que las coyunturas no parecen estar unidas. Resulta evidente que estos cuerpos no representan a seres orgánicos. Pero, ¿por qué y para qué? Estos seres tendrían la misma antigüedad que los cuerpos más grandes. Es decir, que serían muy antiguos y, por tanto, no se podría considerar a estos cuerpos como una falsificación. Además, fueron localizadas cabezas de seres muy extrañas. Las cabezas tenían claramente connotaciones de características no humanas, similares a la representación que se ha hecho en algunas películas de los llamados seres extraterrestres. Dentro de la configuración de la cara externa podemos apreciar los surcos, podemos apreciar aparentemente una boca, aparentemente unos senos nasales, una nariz y unas cavidades orbitales, ¿no? Ambos prominentes, y al mismo tiempo en la parte frontal podemos ver unos surcos que atraviesan, ¿no? Que pasan. Acá, por ejemplo, estos surcos, y el otro también lo tiene. Son muy parecidos los dos. Se puede hacer un estudio comparativo. Claro. Y el mismo, con las placas. Con el rayos X y podemos hacer el análisis, ¿no? Comparativo de uno con el otro, ¿no? Aparentemente, este es uno y este es el otro. ¿Qué es lo que puede describir? Entonces podemos ver que esta parte vendría a ser los huesos propios de la cara. Y todo esto vendría a ser lo que es la bóveda craneal. Orificio. Eso sería el hueso, ¿no? Aparentemente. No se ven uniones, es solo una pieza, se ven osificaciones, eso sí, una mandíbula muy pequeña, muy 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 pequeña, se alcanza a ver en el otro efectivamente la vértebra que vendría siendo el atlas, que es la que da soporte al cráneo, es la primera vértebra. La segunda es el axis, que debería de entrar aquí, que permite el giro de la cabeza. En este se ve el atlas. Y se ven estos dos cóndilos en ambos, que bien son para el soporte de la cabeza, sobre una superficie ósea que no vimos en el otro. Esto es lo que le hacía falta al otro, la superficie de sostén del cráneo. Entonces se presentó ante el científico forense José de Jesús Salce, el médico cirujano Edson Salazar y el biólogo José de la Cruz Ríos una evidencia que no tiene una explicación convencional. Lo que parecían ser manos y posiblemente pies de seres tridáctilos, con dedos de 30 centímetros y 6 falanges. Todos nos quedamos sorprendidos. Es algo demasiado cercano a lo real, demasiado cercano a lo real, pero que no tenemos cómo comprobar esa realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Son implantes metálicos. Oro, no sabemos. Parece oro. No reacciona tampoco al imán estos, ¿no? ¿Ninguno? No reacciona, ¿no? El imán. El estudio comparativo con las placas parece muy interesante. Lo que llamaba la atención. Todas las articulaciones. Sí. Se puede ver, bueno, adentro. Y huele carne, huele charqui. No reacciona al imán tampoco acá. No reacciona al imán.
el asesino del charco que se llama. Lo que llama la atención de esto, acá sí se puede apreciar los surcos unguiales, acá, la uña. Esto es una uña, ¿no? Un surco unguial, se aprecia detalle. En este mejor. El del medio está un poco más largo. Ahora, ¿cuántas falanges hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. Nos encontrábamos ante lo que parecía ser una mano orgánica tridáctila, es decir, con tres dedos de más de 30 centímetros de extensión. En la literatura científica existe el polimorfismo y otras malformaciones que se presentan en algunos seres humanos. Sin embargo, no existe referencia a seres con solo tres dedos, con cinco o seis falanges en cada uno de ellos. Además, se podían observar lo que parecían ser implantes metálicos, cuyo objetivo es desconocido. En realidad, estábamos impactados. Los implantes en estas imágenes parecerían ser de oro. Aún hasta el momento no se han realizado análisis. Descubrimientos arqueológicos realizados en todo el mundo han representado frecuentemente a seres con tres dedos. En el año 2014, en la región tribal Chhattisgarh, India, fue develada la existencia de una cueva con grabados rupestres pigmentados de 10.000 años de antigüedad, en los que se aprecian dos seres antropomorfos caminando erectos. Son visibles sus manos y pies desproporcionados, con tres dedos en cada una de ellos. Otro caso documentado se da en la cueva del río Pinturas, Patagonia, Argentina, hace 10.000 años, donde es comprensible el mensaje de convivencia entre seres de tres dedos y Homo sapiens. También es sorprendente la antigüedad de 17.000 años de las esculturas Nomoli de Sierra Leona, África Occidental, elaboradas en esteatita, marfil o granito, que representan seres híbridos con la cabeza escamada de reptil y actitud humana, llegando a medir hasta 11 pulgadas. Curiosamente, al cortar una de estas esculturas, se descubrió en su interior, a la altura del plexo bajo, una esfera de 3 pulgadas de diámetro, hecha de una aleación de cromo y acero, representando un huevo alojado en el vientre materno. A su vez, las figurillas de Ubaid, antigua Mesopotamia, hoy Irak, que representan seres reptil y fueron elaboradas hace más de 7.000 años. El dios cocodrilo Sobek de Kom Ombo, Egipto, a quien se rendía culto desde el año 3100 a.C. La tablilla sumeria de la procesión de los siete emperadores reptil, con más de 5.500 años de antigüedad. La escultura de guardianes reptil en el templo de Horyu-ji de Nara, Japón, elaboradas en el año 500 de nuestra era. Dirijamos nuestra atención al distrito de Uraca, región de Arequipa, Perú, en la Pampa Blanca o Toro Muerto. Aquí se ubica el complejo más importante de petroglifos en Perú, donde se hallan más de 6.000 grabados diversos que fueron elaborados hace 3.500 años, en los que se incluyen múltiples seres antropomorfos que cuentan con tres dedos en cada una de sus cuatro extremidades, ojos profusos, baja estatura y costillas notorias. En la parte distal, la configuración distal por lo menos de los tres últimos dedos, sus articulaciones me parecen muy buenas, muy exactas. Hay concordancia, tanto como en la articulación primera, segunda y tercera. En estas cuartas, no sé. ¿Lo ha visto los rayos X? Mira, efectivamente, si lo ves con los rayos X, la primera, la segunda y la tercera sí tienen una concordancia, incluso en la articulación, en cómo termina la parte distal de un hueso y cómo comienza la parte proximal de otro hueso. Sí tienen concordancia. Pero a partir del tercero, aquí hay dos cosas. La primera, se rompe esa concordancia porque son redondas las dos. Y ojo, visto de esta forma, ¿te has fijado de estas protuberancias? Es lo que me llama la atención. Estas protuberancias las encuentras en los pies. No lo sé. Tengo que pensarlo muy bien, tengo que analizarlo muy bien. Pero me parecería, tienes la mano
con 5 huesos. Las manos con 5 huesos. Y luego tienes 2 o 3 de tipo hueso de pie, falange de pie. Y luego vienes con 3 de la mano. Recubierto en tejido orgánico, músculo, no sé, tejido subcutáneo. Se ve muy bien cómo esta piel está sobrepuesta, no integrada al tejido óseo, sino sobrepuesta, como que lo cubre al tejido óseo, no integrada, no penetra, como en nuestros músculos rodean los huesos, se insertan, ¿no? Para hacer las palancas y las tracciones de movimiento. Y aquí no se ve absolutamente ninguna, solo se ve puesto, sobrepuesto, ¿ok? Aunque sí es prácticamente un tejido filamentoso del tipo que se encuentra en una musculatura, ¿no? Y cero grasa. Cero grasa. Cero tejido graso. Ahora, los huesos sí son trabeculados, cavernosos. Porosos, ¿no? Ajá, porosos. Muy interesante. Es muy interesante ver que tenga 6 falanges. Nosotros nada más tenemos 1, 2, 3. O sea, es el doble de nosotros. Hay un patrón, pero doctor, acá. Sí. Por ejemplo, podemos ver dentro del patrón que tenemos lo que serían los huesos del carpo, son huesos largos. Y en las 3 radiografías cuentan con el mismo patrón. Eso es muy interesante. Los huesos del carpo se ven 5. Igual que en la nuestra, 5. Pero después se delimitan en 3. Hay 2 intermedios que se ven... ¿Truncados? No, disminuidos. Disminuidos tanto en tamaño, tanto en forma. Incluso en este que tiene el disco, se alcanza a ver, después del disco se alcanza a ver la estructura ósea. Entonces se ven los 5 huesos que se derivan en 3. Y entonces este disco no atraviesa la mano, como ya nos habían dicho, es meramente superficial sobre la mano. Poco antes de concluir esta primera parte de 6 de la investigación sobre las momias de Nazca, algunos investigadores de Perú cuestionaron la posibilidad de que estas manos fuesen reales y aseguraron que se les habría cortado 2 dedos y se habrían agregado falanges. Se aseguraba que la transformación de este espécimen se habría realizado en un taller de Nazca y que incluso para ocultar esta agresión a una momia real se le habría cubierto con yeso. Le preguntamos al doctor José de Jesús Salce si esto sería posible. El tamaño de los huesos, tanto en falanges como en el metacarpo o en el metatarso en los pies, es más grande que los del ser humano. Por lo tanto, no es posible que esto haya sido fabricado o hecho a partir de otro humano. Se dice que se hizo en un taller. Tampoco es posible. La correspondencia anatómica y la armonía que guarda en la anatomía para su funcionabilidad no podría ser replicada en un taller. No estamos hablando de un muñeco o de algo que se pueda repetir de forma seriada, industrializada. Esto es algo que tiene una anatomía con armonía funcional, no fabricada e imposible de hacer falso. ¿Por qué estos seres no tienen pulgares? Ok, la evolución de cada especie es distinta, pero para nosotros, lo corto de nuestros dedos requiere de tener un dedo opositor que nos permita la prensión para sujetar las cosas.
En cambio, en esta mano analizada, su longitud y sus 6 falanges le permitirían una cobertura de envolver para poder tomar las cosas. Esa es la diferencia entre una y otra, y a eso es a lo que me refiero con la armonía funcional de la anatomía que presentan. ¿Estas momias no son humanas entonces? No tienen las características de un humano y no corresponden a la anatomía conocida en un humano, tanto normal, sana, como anatomía con patología o enfermedad. ¿No existen patologías con estas características? No, existen patologías en donde salen más dedos o donde los dedos se juntan, eso sí existe, pero esta momia, ya analizamos sus manos en radiografías y no presenta ninguna de estas dos opciones del dedo junto o de un dedo extra. Son dedos perfectamente individuales y perfectamente armónicos entre sí. ¿Alguna posibilidad de falsificación entonces? Muy poca. Yo diría imposible la falsificación. Los análisis de carbono 14 realizados específicamente a estas manos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la supervisión de la doctora Corina Solís Rosales, el físico Arcadio Huerta Hernández y la doctora María Rodríguez Ceja, quienes al realizar los estudios de carbono 14 demostraron que esta mano tenía una antigüedad de 1.200 años, eliminando así cualquier posibilidad de fraude, como aseguraron algunos científicos peruanos, quienes consideramos se apresuraron a desacreditar el caso sin haber realizado ningún tipo de investigación, demostrando así los enormes intereses que existen para evitar que este descubrimiento sea aceptado por la arqueología, la antropología y la historia. Podríamos encontrarnos ante la solución a uno de los misterios más grandes de la historia humana. No solo el poder determinar con evidencias físicas que no estamos solos, sino ante la posibilidad de que seres venidos de otros sitios hayan influido en el desarrollo de las antiguas civilizaciones humanas. Sin embargo, aún nos faltaban muchos kilómetros por recorrer y grandes misterios por conocer, y seguramente muchas amenazas por enfrentar. Finalmente, la historia, como la hemos conocido, podría cambiar, gracias a los extraordinarios descubrimientos en Nazca, en Perú. Esto es lo que veremos en el segundo capítulo de la investigación. A detalle podemos ver que las dos cabezas son iguales a encuentro del segundo tipo de espíritu. Tienen las mismas características anatómicas. Será interesante saber lo que hay, porque sí. Si es un feto, ¿cómo se puede hacer un fraude con un feto? No, te imaginas. Sería loco. Claro. Incluso te decía que aparentemente había un abdomen, ¿no es cierto? Un ombligo. Claro. ¡Wow! Eso es un huevo. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Uno! ¡Tres! Bueno, tres huevos. ¿No? ¡Increíble! ¡Tres huevos! ¡Dos, dos! ¡Mire! ¡Increíble! Sí. Increíble. A ver, doctor, por favor, explíquenos. El hecho más destacado es que las características de los rostros de las figurillas se parecen a la de los reptiles con cabezas largas, ojos rasgados y nariz muy similar a la de los lagartos. ¿Es un reptil? No, no es un reptil, pero sí tiene todas las características fenotípicas de la familia de los reptiles, tanto las estructuras óseas como la presencia de los huevos. Otro detalle que nos difiere de un cuerpo humano es la presencia de la parte del antebrazo. En el humano encontramos dos huesos, que sería el cúbito y radio. En cambio, en este ser solo encontramos un hueso único. Es una emoción inexplicable, primero. Segundo, estamos ante un ser que actualmente no tenemos registrado o documentado dentro de la ciencia. Estamos hablando de algo que no evolucionó aquí, que es importante y que viene a marcar un punto importante y trascendental en la historia de la humanidad. Podríamos decir que hemos estado esperando por esta imagen toda la vida. Una evidencia
absolutamente irrefutable. De todos los dinosaurios, el trudón está más cerca de los seres humanos por el tamaño de su cerebro.